Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el análisis gameplay de Detroit Become Human. Como sabéis, hace unos días me enviaron una key de Beyond Two Souls, que lo traje al canal para todas las personas interesadas, y esta vez me han enviado una key de este título, como ya he dicho, Detroit Become Human. Tengo que deciros que son unos juegos increíbles, porque no solo es un juego, sino que a la vez es como una película donde tú puedes interactuar con todo lo que ves en la historia. Y sobre todo, lo que más me gusta de estos títulos es que puedes cambiar lo que viene siendo la historia del personaje. Puedes morir, puedes cambiar la forma de cómo piensa el personaje. Puedes ser bueno, puedes ser malo. Puedes hacer que personajes mueran o sigan viviendo. La verdad que es una pasada. Y sobre todo, este juego de Detroit Become Human, que trata pues en el año 2038, está increíble porque, bueno, pues tenemos unos robots que básicamente lo que hacen es como liberarse de la esclavitud humana y al final tienen como su propia mente. Así que bueno, voy a enseñaros un pequeño fragmento del juego, que es una de las partes que más me ha gustado. Todavía no me lo he pasado, pero bueno, estoy ahí. Que el juego es muy fácil o muy difícil, recuerde que puede cambiar los ajustes de dificultad en el menú opciones. Perfecto. Y bueno, pues voy a enseñaros un capítulo, como decía, que para mí pues me ha encantado, porque no solo enseña la investigación con el protagonista policía, sino que además podemos interactuar con ciertos elementos para poder avanzar en la historia. Y hay un momento bastante tenso donde tenemos que perseguir a un ladrón que, bueno, pues la cosa se pone increíblemente brutal. Ahora lo vais a ver, así que voy a ir a capítulos, voy a seleccionar el capítulo y os lo voy a enseñar. No voy a deciros qué capítulo es, ¿vale? Para no levantar spoilers, porque bueno, hay gente que todavía no ha jugado este juegazo, que por cierto os lo recomiendo 100%. Así que vamos al capítulo, señores. Bueno, aquí comienza la historia de nuestro personaje robot policía. Así que vamos a continuar con esta escena y vais a ver que es una pasada, ¿vale? Es una tremenda pasada. Vamos a salir del vehículo. Como podéis ver, los gráficos son increíbles. A ver, en PlayStation yo lo he visto y se veía fenomenal, se veía muy bien. Pero es que en PC esto es una gráfica, vamos, de otro mundo. O sea, esto es una gráfica de Last of Us 2 total. O sea, es increíble. Está muy bien hecho. La lluvia, el agua, los movimientos de los personajes, la forma de hablar. Todo. Todo. Es una pasada. Y lo mejor de todo es que está en castellano. ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme como un perrito faldero. Bueno, podemos elegir una de estas cuatro opciones. Vamos a darle a, bueno, pues disculparnos por ciertas cosas que pasaron en el pasado. Disculpas por mi comportamiento en la comisaría. No pretendía ser desagradable. Qué fuerte. Lo de hacerte adulador lameculos también está en tu programa. Los de Cyberlife siempre están en todo. Podemos escanear las cosas para ver qué es lo que hay dentro o qué es lo que ofrece y tener pues una vista más amplia de lo que viene siendo el mundo que le rodea a nuestro personaje. ¿Qué tienes? Gracias, me muerde. No te dejes eso aquí. Ni de coña, me sigue a todas partes. Pero como ya os digo, lo que más me gusta de este juego es que prácticamente es una película donde tú eliges las acciones que vas a tomar. Disfrute de su comida. Comida gratis. No creo que le siente muy bien eso. A ver, vamos a decirle hábito. ¿Suele usted comer aquí? Casi siempre.
Gary hace las mejores hamburguesas de Detroit. A ver, podemos preguntarle, por ejemplo, acerca de Connor. ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí. ¿Por qué te hicieron con esa pinta de imbécil y con esa forma de hablar? En CyberLife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos. Mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración. Pues la cagaron. Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes. Me has leído la mente. Adelante. Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides que los lleva a emular emociones humanas. En Cristiano, por favor. No es que lleguen a sentir emociones, sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales que los llevan a comportamientos impredecibles. Las emociones siempre lo joden todo. Los androides no son tan distintos a nosotros. Vamos a seleccionar esto. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué odia tanto a los androides? Tengo mis razones. ¿Ya has tratado con divergentes? Hace unos meses, un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña. Fui capaz de salvarla. Así que has estado haciendo los deberes. ¿Sabes todo lo que hay que saber sobre mí? Podemos decir la verdad, podemos mentir. Vamos a mentir. Estoy muy centrado en el caso, teniente. Lo demás no es asunto mío. Bueno, como veis ahí arriba a la derecha, cuando nos indica una flechita hacia abajo significa que hemos perdido confianza con el otro personaje. Pero si nos pone una flechita azul hacia arriba significa que hemos conseguido más confianza con él. Entonces, bueno, hay que saber elegir bien las opciones muchas veces. Obviamente, para eso están todas las diversidades del juego. Connor, ¿te has quedado sin batería? Perdone. Estaba haciendo un informe para CyberLife. Bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? No. Voy para allá. ¿Qué sabemos de este tío? No mucho. Solo que un vecino dijo que oyó ruidos extraños que venían de este piso. Se supone que nadie vive aquí, pero el vecino... Vale, podemos investigar estos sitios ya para ver qué es lo que hay. Un hombre con un LED bajo la gorra. Ay, Dios. Si tenemos que investigar cada vez que alguien oye un ruido extraño, necesitaremos más personal. De verdad. Tenemos el instinto para poder ver alrededor si hay alguna marca o algo para poder investigar. Estamos haciendo un informe en el ascensor. Pero bueno, esto lo tienen todos los personajes de la historia, ¿eh? Correcto. Joder, ya podría hacerlo yo. ¿Hay alguien en casa? ¡Abran, policía de Detroit! ¿Detrás de mí? Sí. Vamos con cuidado. A ver qué hay por aquí. Como veis, los detalles están muy, muy cuidados. ¿Pero qué coño es esto? La luz, el polvo, la suciedad. Dios, en este caso de la casa. Se ven increíblemente geniales. O sea, están muy bien hechos. Se nos ha ido. Y bueno, en esta parte tenemos que investigar, pues, qué es lo que ha sucedido.
Así que vamos a buscar cosillas por aquí. ¿Sabes lo que significa? RA9. Escrito 2471 veces. Lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared de la ducha. ¿Por qué les obsesiona tanto eso? Parecen laberintos o algo parecido. A ver, vamos a investigar por aquí. Lo que ahora nuestro personaje está haciendo es como recabar información de qué es lo que ha sucedido aquí para hacer una línea temporal y crear como una especie de flash donde podemos ver pues una cinemática de qué pudo haber sucedido. Está bastante guapo eso, porque nos da un punto de referencia de qué ha sucedido y así podemos entenderlo todo. Vale, aquí había una persona que es el sospechoso. Ahora si vamos hacia atrás podemos investigar esto. Vale, entonces el personaje sospechoso estaba aquí arriba y justo al picar nosotros a la puerta pues se asustó, saltó de la silla, cayó al suelo y bueno, pues salió corriendo. Vale. Necesito aire fresco. Bueno, recordad que es un robot, ¿vale? O sea, puede investigar la sangre y todas estas cosas chupándolas porque, bueno, es un robot. Por lo tanto, tiene un montón de códigos en la base de datos de todas las personas. Su LED está en el lavabo. No me sorprende que fuera un androide. Ningún humano viviría con esas putas palomas. Vale, aquí hay una huella. Esto es una cuerda rota, que es donde estaba la jaula colgada. Vale, vamos a reconstruir. Vale, aquí nos muestra que el sospechoso pues pasó corriendo, chocó con la jaula y la tiró al suelo. Siguió corriendo y a ver dónde está. Ahí está. Vale, corrió y se cayó. Y aquí corrió hasta arriba. Entonces, si lo ponemos todo junto, podemos ver que, bueno, el sospechoso salió corriendo de aquí, tiró la jaula, justo cuando estábamos nosotros fuera, pues se cayó, se asustó bastante y, bueno, pues se subió al tejado. Así que vamos nosotros a ir al tejado. Y ahora es cuando empieza lo guapo, señores. ¿A qué estás esperando? ¡A correr! Cuando tenemos que darle a los botones para interactuar con el personaje y que haga lo que queremos que haga, está muy guapo. La verdad que esta parte me encanta. Aquí podemos elegir por dónde queremos ir. Por un sitio fácil pero lento o por allí. Yo creo que por aquí es más rápido. Vale, un tren, desvío más seguro, equilibrado. Yo creo que por aquí. Perfecto. A ver, podemos entrar por ahí, pero yo creo que es mejor por aquí.
Ahí estamos, vale, se cierra la puerta. Está por ahí arriba. Podemos subir por aquí, por esta cuesta, por las escaleras. Yo creo que por aquí es más fácil, más rápido, ¿no? Vale. Me gusta bastante el personaje al que perseguimos porque se parece mucho al del Watch Dogs 1. Va con su gorrita y su traje. A ver, podemos subir por aquí. Parkour a full. Creo que es mejor saltar justo por aquí. A ver, voy a hacer una selección que no hice la otra vez, ¿vale? Que es perseguir al sospechoso. La otra vez salvé al policía. Pero esta vez voy a seleccionar, pues, perseguirlo a ver qué sucede. Por favor, no he hecho nada malo. Solo quería ser libre. ¿Sabes lo que me harán si me entregas? Modelo 87400-461. Se han detectado graves fallos de funcionamiento en tu software, incluidos errores de clase 4. Como se te considera defectuoso, se te va a enviar a CyberLife para tu desactivación. No se te ocurra moverte. ¡Cabrón! Aunque me iba a caer, preferiste dejarme morir a fallar en tu puta misión. Oiga, tuve que elegir. Y muy deprisa. ¿Qué soy para ti? ¿Una estadística? ¿Un 0 o un 1 en tu programa de mierda? ¿Eh? ¿Así es como ves a los humanos, cabrón? Dios. Entiendo que esté enfadado. Puede que no lo evaluara. Que te den a ti y a tus putas evaluaciones. Ven aquí. ¿Por qué haces esto? Ya estamos. Si eres como yo. ¡Cállate! Los ayudas a ellos. Pero eres su esclavo. He dicho que te calles. Venga. En marcha. R9, sálvame. ¿Pero qué coño? No me jodas. Putos androides. Bueno, recalco que la primera vez que jugué a este capítulo, yo elegí la otra opción, ¿vale? Salvar al policía, obviamente. Prefiero salvar al policía que pillar al malo. Porque al malo, pues bueno, ya se le pillará en otro momento, ¿no? Pero al policía, pues a ver, en este caso no cae. Porque se queda colgando del edificio y no cae. Como habéis visto, vuelve a levantarse y aparece ahí con nosotros. Pero imaginaros que cae y muere. Pues sería un cambio bastante drástico en la historia del robot este, ¿no? Del policía. Pero bueno, realmente cuando lo salvas, el personaje al que estamos persiguiendo, pues se va, salvamos al policía y obtenemos más confianza con él. Lo que significa que, bueno, pues tenemos, al tener más confianza, podemos preguntarle más cosas y podemos hacer una selección de opciones mejores en el futuro, que es una de las cosas que, como dije al principio, están muy bien. Si tienes más opciones para elegir, pues vas a tener más caminos para poder hacer en la historia. De lo contrario, si no tienes confianza y no tienes opciones para elegir, solo te va a dejar elegir una o dos. Y normalmente esas dos opciones que te van a dejar elegir no es que sean muy buenas.
Así que, bueno, pues ya habéis visto lo que sucede. Y bueno, pues quería enseñaros ese capítulo para que vierais que no solo hay investigación y tramas de la historia, que también, pues bueno, hay a veces que son lentas, pero realmente porque la historia lo requiere. Pero como veis, hay momentos bastante potentes de fuerza donde tenemos que, bueno, pues en este caso perseguir a un sospechoso. Y también hay zonas donde hay que hacer otras acciones, pero también pues tenemos que interferir pulsando los botones y rápido, porque muchas veces si fallamos, el personaje, pues, yo qué sé, se cae, se tropieza, o perdemos al sospechoso, o nos podemos caer, pues, de un precipicio. En fin, espero que os haya gustado este pequeño análisis gameplay de Detroit Become Human. Y si es así, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartid, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!